soy Windy, Ohio, espero que estén muy bien y bienvenidos a este video de Pregúntale a Windy o Windy Responde. Todos los domingos voy a estar publicando este video, así que me pueden hacer preguntas en los comentarios del video o en las redes sociales cuando haga el post de Windy Responde. Y en este caso voy a contestar preguntas de Instagram, pero voy a empezar con las de Patreon. Y si quieren más posibilidad de que conteste sus preguntas, ya saben, hacen mis patrones. Ney dice, te amo, ¿cuándo vienes para Ecuador? Gracias Ney, besitos, yo también te amo, gracias por ser mi patrón. Realmente no sé cuándo vaya a Ecuador, ya cuando me inviten a un buen evento. Me invitaron este año a uno que se llama YouTube Visage Ecuador y al final no se dio. Y por suerte no fui, ¿saben por qué? Porque vi que pasaron cosas horribles a la Divaza y a Lorrot y a muchos otros youtubers. Así que por suerte no fui, pero me encantaría ir. He oído que es un país muy hermoso. Joaquín Sánchez dice, ¿cuál es tu estilo de música favorito? Un saludo desde Paraguay. Saludos Joaquín, besitos. Me gusta el J-pop, me gusta el K-pop, me gusta el rock, me gusta el rock latino, me gusta el pop. Odio el reggaetón, eso es lo que no me gusta. Rebel Orlando dice, hola Katy, besos. Mi pregunta es, ¿te acostumbraste al iPhone X sin el Home? Yo aún no. Besos Orlando, me alegra mucho que hayas vuelto, tenía tiempo sin verte. Y bueno, sí y no. Como pueden ver, ahorita mismo estoy usando el iPhone 8. Es porque el programa que tengo para capturar, como pueden ver, las preguntas y todo eso, no me sirve todavía con el iPhone X. Y me estoy acostumbrando al iPhone X. La verdad es que sin el Home sí se me hace fácil, me gusta. Lo que no me gusta es el tamaño de la pantalla, o sea. Pero ahorita mismo tengo cierta dificultad eligiendo con cuál de los dos me voy a quedar. A simple vista se vea que la pantalla del X era más grande, y así es más larga, pero en cuanto a ancho, es más ancha esta, y hay aplicaciones que todavía no están adaptadas para el iPhone X, así que todavía no sé con cuál de los dos me voy a quedar. Gerber dice, hola Winnie, mi pregunta es, ¿por qué decidiste crear tu canal de YouTube? Saludos desde Guatemala. Saludos y besos, Gerber. Bueno, decidí crear mi canal de YouTube porque me gustan mucho los videojuegos, me gusta mucho el anime, me gusta crear, me gusta producir, me gusta ser creativa. Y pensé que YouTube era una herramienta para hacer todo esto y también para poder vivir de eso. Vi que muchas personas en el mundo estaban viviendo de YouTube y de las redes y dije, yo también quiero, no quiero trabajar para más nadie, quiero ser independiente, quiero ser libre. Básicamente por todo eso creé YouTube. Star Windy I Love It dice, Windy, ¿alguna vez has estado en México? Sí, he estado en México muchas veces, fui a visitar a mi hermana muchas veces a Guadalajara. También fue un evento llamado Con Comics en Guadalajara y me gustaría volver muy pronto. Oh, también fui a Cancún de vacaciones este año, casi lo olvido. Leobardo dice, ¿cuál fue tu primer juego? Saludos Windy, saludos y besos Leobardo. Bueno, el primero que jugué creo que fue Mario Bros. Tenés cuando estaba demasiado pequeña. El primero que me regalaron se llama Secret of Mana. Ese Manuelito dice, hola Winnie, mi pregunta es, ¿quieres ser amiga con derechos? No te creas, un saludo desde México, te amo. Besitos, saludos hasta México, ese Manuelito, mil gracias por ser mi patrón. Bueno, ahora voy a contestar las preguntas de Instagram. Ya saben, amores, si no me siguen en Instagram, sígueme, ese es mi Instagram. Arroba WindyGear, subo fotos casi todos los días. Ese es el último post antes de que me hackearan de Windy Responde, así que voy a contestar esas preguntas. Florencia Garmendia dice, ¿te llamó la atención alguna vez jugar Outlast? ¿Cómo se escriba? ¿Harías una serie de Resident Evil 7? Saludos desde Argentina. Saludos hasta Argentina, hermosa. Y ya tengo varios gameplays de Outlast en mi canal y Resident Evil 7. Tengo la serie completa de Resident Evil 7 en mi canal. De hecho, es el único juego que he pasado al 100% con ustedes. Así que búscalo, si pones Resident Evil 7 podrás ver que lo tengo completito. Juan Pablo Díaz Orozco 39 dice, ¿cómo vas con tu novio después de la broma del baño? Bueno, no me habló como por 12 horas, pero ya está todo bien. Y si ustedes no han visto esa broma, se las recomiendo, amores. Se llama Broma en la bañera sale mal. Es una broma donde fijo que me estoy bañando y me caigo y quedo toda ensangrentada y grito y mi novio va a socorrerme y se pone muy bravo. Carlitos 3494 dice, ¿cómo te gustan, grandes o pequeñas? Saludos. Bueno, me gustan muy grandes, me encantan grandes. No sé a qué te refieres, pero ahorita mismo yo estoy pensando en donas y dulces, así que eso me encanta muy grande. Debiste ser más específico porque hay muchas cosas que pueden ser grandes o pequeñas. Alexandra dice, la primera panameña en alcanzar los 100,000 likes en Instagram. ¿Es en serio? ¡Oh my God! ¡No lo sabía! ¡Celebremos! De hecho, esta foto fue mi primera foto en tener más de 100,000 likes.
completamente orgánicos. Pero no sabía que era la primera panameña. Si es así, estoy súper emocionada. Dígale a todos los panameños. Amores, quiero que me ayuden. Quiero que me ayuden a ser la primera panameña en conseguir más de 1 millón de seguidores en Instagram. Así como fui de YouTube, fui la primera en conseguir 1 millón de seguidores en YouTube. Quiero ser la primera en conseguir 1 millón de seguidores en Instagram. Ayúdenme, amores. Denle follow a Instagram y díganle a todos sus amigos. Puede. Espero que les haya gustado mucho este video, amores. Recuerden darle muchos likes, compartirlo y suscribirse para que formen parte de Windy Nation, la nación de las bestias positivas. Y si no me siguen en Instagram, ¿qué están esperando? Síganme en Instagram, ese es @windygear. Ayúdame a ser la primera panameña en la historia en llegar a 1 millón en Instagram. Yo soy Windy, nos vemos en la próxima. Bye bye. Mátene.